hace el sordo. Si quieres lo saco de adentro pa' afuera, pa' que le explique tú que eres la dueña, a ver si te hace caso. Y la página pasó. Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí. Dile que no estamos juntos y que eres feliz. Con ese audiovisual iniciamos el programa del día de hoy. Y qué bueno es recibir a quien canta ahí, Jorge Lewis de Urbanda. Un placer. Ay, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Excelentemente, me siento bien contento de estar en este programa multiganador de muchos soberanos. Qué bueno, gracias mi amor, gracias por la visita. Nos honra de verdad porque exaltar el trabajo que Urbanda ha venido haciendo desde que salió al aire, enalteciendo el merengue típico y con los numeritos que tú me vas a detallar ahora, eso nos llena de muchísima alegría. Sí, ya son 14 años que tiene la agrupación. Parece que fue ayer, pero sí. El tiempo pasa. Y ya sabes, lo importante, como dice, no es estar en la cima, sino mantenerse por todos esos años. Y ustedes se han mantenido con la calidad, con la misma calidad y con más trascendencia. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Les ha ido muy bien fuera de República Dominicana también. Cuéntame de eso. No, desde que pisamos Estados Unidos, la agrupación siempre se mantuvo dentro de 22, 25 bailes todos los meses. O sea, eso no había, esos bailes estaban ahí. Y eso se debe al trabajo. Bueno, uno se preocupa mucho por hacer música con calidad porque entendemos que es lo que trasciende, lo que se queda. Esa música que no tiene mucha letra, que no está hecha con mucha calidad, suena, pero al final como que desaparece. Pasa más rápido. Sí. Pero ese quien, mi amor, no hay quien deje de tocarlo ni de bailarlo buenísimo. Es el segundo himno nacional. Y tiene unos números en Spotify, en reproducciones de YouTube que asombran. Sí, sí. Realmente ahora mismo somos de las agrupaciones. Ahora mismo no puedo decirte si la número uno, pero sí estamos dentro de las primeras agrupaciones que más escuchadas en Spotify. Y como tú dijiste, es el tema de quien tiene más de 20 millones de reproducciones. Me encanta. Sí, y es verdad que es una bendición, el tema fue una bendición para la agrupación. Y este otro trabajo que están estrenando no va a ser menos. No, ese tema. De adentro para afuera. Sí. Ese es un cover de una canción de Camilo. Está, como dice, como el lenguaje que usamos los músicos, está caminando muy bien. La gente ya lo está cantando en las fiestas, en todas las actividades, lo cantan, lo están pidiendo. Y eso deja mucho que decir, o sea, que el trabajo está llegando. Magnífico, y a nosotros nos alegra muchísimo saber que ustedes con su éxito desde aquí para todo el mundo siguen calando. Así hablemos bien de las redes sociales, de la gente, cómo se comunica con ustedes, las contrataciones para Urbanda que están aquí ahora. Sí. Cuéntame de eso. Sí, vinimos a trabajar desde aquí por un tiempo. Hay algunas cosas que se nos facilitan estando aquí. Si hubiésemos estado, por ejemplo, en New York y íbamos a tener que estar viajando y volver y bajar, entonces digo, vamos a quedarnos un tiempecito allá y hasta lograr lo que queremos hacer allá. Y ya después de ahí, si nos va como queremos, pues entonces seguimos trabajando desde aquí y hacemos gira, que casualmente ahora mismo en octubre tenemos una gira ya planificada para Estados Unidos. Nueva Bebán, sí, en octubre. Sí, vamos para allá a las redes sociales, Urbanda Oficial. Ahí está toda la información, el número de contacto, nos pueden escribir, los números, pueden poner DM. Todo está ahí ya. Ya te queda pendiente nada más que vengan con el grupo. Ya me aquí queda, así sí. Así que ya lo sabe. Ya él me dijo que ya sí, me que ponemos aquí fecha, sí, ahora, sí, sí. Desde, no, que terminemos desde que de terminemos hablar en el aire. Vamos a poner esa fecha. Jorge, mi amor, sí, gracias. A ustedes, augurarles éxito, que sigan cosechando, amén, ese trabajo, amén, con calidad que están haciendo. Y lo que queremos es que entonces vengan en vivo para que la gente lo disfrute desde, sí, aquí, sí, también. Sí, sí, sí. Un grupo con calidad en un programa con calidad. Sin duda alguna. Así. Urbanda, gracias, Jorge. Un placer. Éxito. Así que vayan a las plataformas a ver el nuevo trabajo de Urbanda, ya lo saben. Seguimos con más del programa. Dile que no estamos juntos y que eres feliz. Dile que hay alguien que llegó a tu vida, pero ojalá que sea mentira, porque si es así, aunque ya me mataste, me vuelvo a morir. Es Urbanda, el grupazo de la gente que dice.
parece que no tienen la dirección. Muy buenas tardes y bienvenidos al sorteo de quinielas, vale y tripletas, la suerte dominicana, 100% dominicana. Para nosotros es más que un placer el poder compartir nuestra suerte con ustedes. Hoy es martes 9 de julio del año 2024 y estamos celebrando nuestro sorteo número 1426. De tu sorteo de quinielas, vale y tripletas, la suerte dominicana. Para estar al tanto de todo lo que sucede en nuestros sorteos, te invitamos a formar parte de todas nuestras redes sociales. Si quieres verificar los números ganadores, recuerda accesar a nuestra página oficial www.lasuertedominicana.do. Para realizar tus jugadas, dirígete a los puntos de ventas autorizados por el Consorcio de Bancas La Suerte Dominicana. En el día de hoy, nos acompañan las autoridades que dan fe y testimonio de la transparencia de tu sorteo de quinielas La